Amigos, aquí estamos otra vez en una nueva aventura. Ahora nos vinimos de nuevo al Puente Quemado, a la Escollera. Se ve un poco movidita el agua. Vamos a ver cómo nos va. Acá están nuestros amigos de Chihuilis Team, los kayakeros. Ya andan preparando los arreos, los señuelos, las cañas. A ver cómo nos va. Vámonos, vamos a irnos sobre las curvinas, los pargos, lo que salga. Saludos. Capitán Oscarín. Está buena la marejada, señores, está muy buena. Nos vamos a voltear, ¿verdad? Güey, peleó bien duro, güey. Buenos días, hermanos. Aquí vamos otra vez de salida. Vámonos. Como se podrán dar cuenta, amigos, la pesca del sábado no estuvo nada buena. Nos tocó un mal día, mucha marejada, mucha corriente. Las olas rompían muy fuerte en la escollera y no dejaba que pescáramos, ya que estábamos arriesgando mucho el equipo, anclándonos encima de la piedra y con riesgo de que alguna ola o algo nos volteara. Y decidimos salirnos antes de que pasara algo. Igual, de todas maneras, no estaba el pescado muy activo y mejor lo dejamos para la mañana siguiente. Ya le remo. Estaba buenos animales. ¿Sí lo viste? No, apenas vi un borbolloncito, güey. Mira, te atacaron, güey. Eso. Numerito. Otro merito. Te pasó lo mismo.
Un pargón, un pargón. Es todo. A ver, muéstralo, muéstralo. Eso. Habíamos invitado a otros de nuestros amigos, mas no pudieron llegar el sábado, así que llegaron en la mañana del domingo y trajeron una embarcación más grande, ya que íbamos a ser 5 tripulantes. Aquí, amigos, en la desesperación, le vamos a sacar gasolina al carro para echarle el bidón de la lancha, porque se nos olvidó comprar gasolina. ¡Saluden! ¡Saluda, Capi! ¡Saludos! ¡Acá también el Mois! ¡Grita, Mois, grita! ¡Ya, ya! Aguas, ahí lo va a subir. ¡Eso, chinga! ¡Está muy bueno! ¡Súbelo, súbelo! ¡Se te va a clavar! Ah, es pargo, no. Es cabrilla, es cabrilla. Es pargo, es pargo, es pargo. Andan comiendo por. Ahí, mira, 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 está, está buena la del Oscar. La del Nacho, la del Nacho. Está buena, güey. ¿Viene otra? Uy, está buena. Agua, Nacho, ahí te la voy a echar. Aguas, aguas. Mira, mira, viste que venía. Échale, échale, échale. Con la cima ya. Son parguitos, pero ahí van a estar los. Está buena esta curvina. Está buena la curvina. Curvina. Mira, ahí viene siguiéndote. Deténlo, deténlo, deténlo. Te vienen siguiendo. Ahí están las curvinas. Son pargos, güey. Son curvinas, son curvinas. ¡Ay! Se marchó. Venían dos, ¿no? Atrás del. Me paré, güey. No, no picó. Aquí están las curvinas, güey. Una vez las agarramos aquí también, Oscar, ¿te acuerdas? ¡Ay, güey! ¿Está buena este? ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡A la verga! ¡Oh, está bueno ese pargo, güey! ¡A la verga, a la verga! ¡Vi de lejos! Mira, mira, los toros, los toros, los toros, las curvinas, los toros. Aquí están todos, güey. ¿Con qué le tiraste, Chu, güey? Con Mino. ¿Con Mino? No mames, neta. Sí, es que traía bien flojo el drag, güey. Es un toro, güey, es un toro. Aquí están los toros. A la virgen, está otra vez, diga. Curvina. ¡Uy, qué desmadre! ¡Oilo, oilo, coñote! Aquí están los toros, güey, las curvinas. ¡Ira, ira, todo el desmadre! ¡Ay, cabrón! Qué chulada, güey. Ya estamos arriba de la piedra aquí. No, cierto, no, güey, lo que me dijiste. Tienes que sacarlo rápido. Hay que sacarlo rápido, güey. Vamos a llevarlo. Que salga solo. Mira el curvinón que traigo, güey. Ya vienen atrás todas, tírenle, tírenle atrás. A ver, aguas, ahí lo voy a subir, lo voy a subir de una, compa. La neta las encontré yo, güey. Mira, mira.
Mira, ay, güey, está bien grande esta, güey. Ah, ¿vas a hacer? La voy a subir. ¡Sí! Ahí están las turbinas, güey, enfrente. Sí, estamos bien lejos de la huella, güey. Ahí están enfrente, güey. Pero no hay pedo, si les llevamos. Nomás no le digas a estos vatos, porque... ¡Ira! Mira, güey, todos los que vienen aquí atrás de mí. Espérate, dale despacito. Ah, ley. No hagas eso. No hagas eso. Ahí está, mira. Mira, mira, todo el desmadre, mira. Mira, el comedero, el comedero, el comedero. Comedero, comedero. Camaroncito, camaroncito. Camaroncito, camaroncito. ¿Tú sí lo viste, güey? Sí, güey, acá de este lado, afuera de la primera, ¿no? Ese es de toros. ¡Ay, es todo! ¡Eso! ¡Ay, curvinón a la... No, no y creo. Es el toro más grande, güey. No. Me voy a sentar ya. Eso, Nacho. Eso. Muy buena, manito. Mira. Hablando con el Nacho, emprendí otra. Ya se comió la tuya, se me hace. Deja de decir grosería porque estoy grabando, bueno. Hijo de tu pinche madre. Está buena esta. Ay, güey. Ahí vienen atrás, güey. Ahí vienen atrás, güey. Tírale, tírale aquí atrás. Mira, mira. Tú no sabes para qué se tiene que echar uno, güey, no sabes. ¡Ay! ¡Ay! Se te avienta la onda, la onda de chile. No me mates por mamón. Mira la guapa lota esta, qué chingona. Mala, eres una red, no mala de eso. Eso es lo que estamos viendo abajo, güey. Sí, lo que se levantó. Sí, vale ver, güey. Después de la comida decidimos sacar la lancha del agua, ya que ya era un poco tarde y ya andábamos cansados, ya queríamos agarrar camino hacia nuestras casas, pero ocurrió un pequeño percance y nos quedamos embancados. Este lado.
marea estaba en su punto más alto y ni siquiera entre los dos carros 4x4 podían siquiera mover un centímetro la Cherokee de la arena. Actuamos lo más rápido que pudimos poniendo palos y piedras para poder poner el suelo un poco más firme, ya que era imposible hacer la técnica del gato y levantar el carro para meterle cosas. La arena se hizo como si fuera cemento y empezó a chupar el carro hacia abajo, y por más que hacíamos palanca y fuerza, no se movía la Cherokee. De haber estado un poco más atrás el carro y hubiera subido la marea hasta donde subió, hubiera sido la última historia que hubiera contado la Cherokee. ¡Ey! ¿Dónde hay un tractor, viejo? ¡Órale, fierro! Disculpen amigos, aquí se me echó a perder el audio de la grabación. Lo que estaba comentando era que ya había subido tanto la marea que la Cherokee estaba flotando literalmente en el agua. Lo único que se la sostenía era una pequeña parte del chasis delantero, ya que las llantas estaban totalmente enterradas, las delanteras, pero las traseras y todo el carro en sí de la parte de atrás estaba flotando en el agua. Nuestro amigo Oscar y su papá fueron al pueblo de Huatabampo a buscar un tractor, mas no tuvieron suerte. Esa era la única manera posible de haber podido sacar el carro en ese momento: un tractor, una grúa o una oruga. Podemos poner esto.